99.9, emisora aliada del reto de trovadores. Síguelo, siempre mantente en sintonía para que te des cuenta de todo lo que pasa, un poquito más de lo que ves en televisión. Saludos a nuestros amigos de CHT Chiriquí. ¡Mua! Y es que el siguiente concursante es todo un Don Juan. Dice que lo que más le gusta de las mujeres son sus ojos. Adelante. Agustín Cárdenas, soy el aguerrido del verso, canto sin mayor esfuerzo en donde quiera que voy. El apodo del aguerrido del verso me lo puse yo mismo, porque cuando voy a las tarimas le doy frente al adversario. Yo inicié a cantar a los 8 años de edad. Mi padre tenía un radiecito de 4 pilas y de ahí yo escuchaba a Bolívar Barrio, Agustín Rodríguez, y de ahí arranca mi carrera profesional. En la actualidad me desempeño como mensajero interno de la Asamblea Nacional, principalmente en la presidencia de la Asamblea. Bueno, en verdad que me siento muy contento de trabajar en esa institución, porque he cosechado buenos frutos. En verdad que mi trabajo lo hago con amor y con cariño. Mis inspiraciones fue mi hijo Alejandro Cárdenas, que siempre me decía: papá, ¿por qué tú no vas al reto? Yo quiero verte allá. Y como no, estamos muy contentos hoy de estar en el reto trovador, ya que somos una familia muy humilde y sabemos que mi hermano tiene el talento para ser el nuevo campeón del reto 2015. Contenta de tener un hijo cantador, orgullosa, rogándole a Dios que se gane el reto. Al reto de trovadores, voy dispuesto a lo que sea, le ganaré la pelea a todos mis contendores. Desde Panamá Este, el aguerrido del verso vino a demostrarle que tiene rima para improvisar al veragüense Hernán, el enviado de Sonar. Así es, último grupo de este primer asalto. Venga por acá, compadre, o yo me hago para acá, pues no se preocupe. Pasa que le estoy huyendo al solazo ese que tenemos aquí. Muy bien, muchachos, Agustín, usted va a arrancar. Recuerde, son 2 pies, controversia de altura libre. ¿Estamos claros? Y nos vamos en el torrente del gallino picao, picao, picao de Panamá. Yo me voy mañana, oiga la mujer bonita. Agustín, no seas payaso, Agustín, no seas payaso, y no me busques pelea, que me quito mi correa y te meto 3 cintazos. Yo sigo marcando el paso, yo sigo marcando el paso, soy un veragüense neto, a ploma cuidado te meto, te vuelves tilín tilín y acéptalo, Agustín. Este año me gano el reto. Oiga la morena bella, bella paz y me adorará.
levante temprano para venir a este lugar. Te voy a manifestar que va a dejar el plumero, porque tú eres el primero de que pienso eliminar. Oiga la mujer bonita, que me voy con ella y morena, yo me voy mañana. Oiga la mujer bonita. Oiga, metropolitano, hoy se sabe quién es quién. Quiero que me cantes bien o a ti te meto la mano. Tengo un cerebro liviano, tengo un cerebro liviano, cantando la mejorana, y a mí no me da la gana. Y usted a mí pues no me humilla, hoy te pongo de rodillas en las tierras chiricanas. ¡Ataje, muchachos nuevos! Miguelito Cano, ahora sí, empezó lo bueno. Facilidad a usted. Bien, bien, bien acoplada. Dos cosas tienes: buena saloma y buen compás a la saloma. Son dos cosas que te estamos valorando aquí: la saloma y el compás. No se sale del compás. Una saloma muy buena. Cantas bonito, improvisas muy bien. A pesar que es la primera salida que das, vienes sin miedo. En el camino vas mejorando un poquito más el movimiento. Eso se aprende. Pero la voz, no, porque esa te la manda Dios, esa va con tu nacimiento. Pero el movimiento sí lo aprende usted. El amigo Germán, agresivo. Eso es lo que al público le gusta, usted sabe, ¿ah? La agresividad en las cantaderas. Te desenvuelve muy bien, buen movimiento, buena improvisación y al pie de la letra, como decimos. Muy buenos los dos. He visto dos valores muy buenos aquí en el Reto Trovador. Y los felicito, muchachos. Gracias, gracias, Miguelito Cano. Gracias por esas palabras, señor Miguelito Cano. Y bueno, mi diario es el medio oficial del Reto de Trovadores. Busca todas las semanas el póster de tu trovador favorito y colecciónalos. Vamos a ver ahora con quién se encuentra mi amiga Karen Peralta en el Camerino Super 99. ¡Oh, Juanero Verástegui! Por supuesto, yo un año más me encuentro en el camerino del Super 99, esta vez con el señor José Tejedor, el gerente general de CHT Chiriquí, una emisora encargada siempre de difundir lo nuestro, especialmente la décima. Escuchamos siempre sus programas lindísimos y sobre todo rescatando la esencia de la décima cantada aquí en la provincia de Chiriquí. Bienvenido a las cámaras del Reto de Trovadores. Gracias, Karen, un placer. La verdad que muy emocionado de estar aquí ante las cámaras de TVN en el Reto de Trovadores. Y la verdad que la décima en la provincia de Chiriquí está tomando mucho auge. Ya tenemos 18 años de estar trabajando en esta materia acá en la provincia de Chiriquí. Han salido muchos trovadores importantes que han representado dignamente a la provincia. Hay un semillero muy bueno de niños también, que lógicamente van a ser el futuro de nuestro folclore acá en la provincia de Chiriquí. Aparte de todo eso, coménteme dentro de las programaciones. La gente lo escucha mucho los días de semana, la noche, los fines de semana. ¿Cómo es el asunto dentro de la emisora con la décima, que es un género especial de nuestro folclore? Sí, Karen, definitivamente que es uno de los fuertes pilares de CHT, ya que CHT es totalmente típica las 24 horas del día. Y no puede faltar esta gran faceta que es la décima cantada panameña. Inclusive mi persona ya lleva 18 años de tener el programa Canto, Décima y Guitarra, que se transmite de 2 a 4 de la tarde todos los días. De lunes. La gente llama. La gente llamando, la gente pidiendo las controversias, la gente pidiendo los temas jocosos y todo lo demás, porque definitivamente la décima tiene tantas cosas lindas que al público atrae y a los oyentes de CHT. Claro, dentro del argumento, la chacotería, los temas de amor, en fin, ya usted sabe que CHT Chiriquí siempre demostrando que aquí en Chiriquí pues se consume lo nuestro. Ñero, me voy contigo. Gracias, mi hermosa compañera Karen Peralta, que a propósito está luciendo uno de sus diseños. Así es que ya saben, todas las chicas que quieran comprar, después del reto, hablan con ella. Recuerden también que tienen que entrar a la página oficial del Reto de Trovadores, tvn-2.com.
Ahí pueden votar por su trovador favorito. Recuerden que pueden votar una vez por hora. O sea que a tu trovador favorito le puedes dar hasta 24 votos para que este la próxima semana venga con 5 décimas de punto ganándole a los demás. Así es que ya lo sabes. Recuerda que tienes que entrar a tvn-2.com y por ahí mismo vas buscando entonces a tu trovador favorito. Esto todas las semanas, una vez por hora. Y bueno, entonces, señor Nieto de Chancleta, acabamos este primer asalto. Al volver, luego del cambio, viene el pie forzado, el temor de todo cantador, Don Dimas Ascanio Ola. Sí, señor, al volver el segundo asalto, el reto de trovadores. Bien, estamos preparados entonces para conocer la tabla de posiciones. Luego de este primer asalto vamos a conocer la tabla de posiciones, a ver cómo está esto acá hasta el momento. Vamos a ver si tenemos la tabla ya. Viene la tabla de posiciones, a ver cómo está. Recuerden que es hasta el primer asalto. Ahí está el segundo lugar, Agustín. Germán ocupa el tercero. El amigo Abdiel va de cuarto. Arcadio ocupa el quinto lugar. Genaro en el sexto. Willy el Pollo Regañón en el séptimo. Daniel en el octavo lugar. Y Franklin Mudarra entonces en la posición baja, y Pablo Sanjur completando entonces la tabla. Y como pueden apreciar, pues en el primer lugar hay un empate, así que todo esto se va entonces a definir en el segundo round. Karen Peralta. Bueno, aplome muchachos, que ahora es que las flores huelen, ¿ah? Y es que ya hemos conocido la tabla de puntuaciones y damos inicio entonces a lo que le gusta a la gente. Controversia de altura, pero ahora con pie forzado. ¿Cómo andan los ánimos aquí? ¡Bulla Chiriquí arriba! ¡Oa, oa, 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 oa! Mientras vamos a conocer un chef, porque también tenemos chef en esta temporada. Dice que hace un bistec picado. Adelante. Yo soy un cantor realista que usa el verso destructible de una manera increíble. Cuando yo voy a la guerra para defender mi tierra con mi sangre si es posible. ¡Epa! ¡Agua! ¿Qué tal, amigos? Le habla Genaro Camaño. Se me apoda el guerrero cañaseño, orgullosamente de esta tierra. ¡Ay, mamita! ¡Agua! Nosotros salíamos aquí, mi hermano y yo, a pie a caminar 6 horas a la entrada de Cerro de Plata para buscar una encomienda. Y todos esos tramos difíciles yo los pasé cuando era un niño, pero me siento agradecido que el sacrificio vale la pena. Por eso me siento orgulloso de mi tierra y de mi gente. Los langostinos al ajillo, que lleve este condimento, oliva, ajo y pimiento, vino blanco y perejil. Con este toque sutil, inicia el procedimiento. Yo soy chef en el Hotel Hacienda. Aprendí a ser chef empíricamente, viendo los cocineros. Aparte de eso, me dedico a la agricultura. Orgullosamente lo hago porque soy campesino y nunca cambiaré. Cuando él está cantando, yo lo escucho por radio, me da más alegría. Yo que soy como un oleaje, por eso me ven aquí. Desde chico yo aprendí, yo sí tengo la receta. Aunque le duela al planeta, eres nadie para mí. Me siento súper orgullosa de mi papá por estar participando en el reto de trovadores. Para mí él es el mejor y espero que gane. Soy Genaro el artillero y aquel que quiero opacarme, pienso que debe pasarme por mi cadáver primero. ¡Agua! Sí, señor. Veragua se enfrenta a Panamá Este. No es fácil, pero hay que hacerlo. Así mismo, Don Dimas, no es fácil. Vienen por acá, muchachos, Genaro y Daniel.
Bien, viene la parte cachimbona, muchachos, porque aquí sí hay pie forzado. Genaro, a usted le va a tocar entonces escoger entre nuestras hermosas modelos la 1, 2, 3, 4 o 5. Usted escoge cuál de las 5 le gusta más. Dígalo ahí en micrófono. La del centro. La número 3. Bien. La número 3. Despedimos entonces a las otras 4 modelos. Gracias, chicas. Vamos con el pie forzado que dice así. A este lo voy a enterrar. Atención, jurado calificador, pie forzado. A este lo voy a enterrar. Atención, público en casa y aquí en Chiriquí, pie forzado. A este lo voy a enterrar. Nos vamos en dos pies. Controversia de altura en el torrente del gallino. Picao, picao, picao de Panamá. ¡Oh, va, guitarra! ¡Wow! ¡Llegué yo! Yo te voy a demostrar en este preciso instante cómo eres un buen tantarte. Hoy ya te vine a enterrar. Porque soy hombre triunfante y mantengo buena fe. Solamente te diré que yo he sido un navegante en este preciso instante, en este bello concierto. Como tuyo estás muerto, hoy yo vine a enterrarte. ¡Ey! De nuevo se equivocó, de nuevo se equivocó. Gracias, Karen. Buenas noches. Evidentemente, el pie forzado, los nervios, hay que reconocer que uno no es fácil acostumbrarse cuando hay cámaras, hay un jurado, estamos en vivo, tenemos un pie forzado. El amigo Genaro cambió el pie forzado en el primer verso y en el segundo, definitivamente que lo cambiaste totalmente, hasta la rima, porque era enterrar y saliste con enterrarte.
la improvisación estuvo buena en las redondillas, pero claro, el amarre cuando veníamos hacia abajo, de la presión por el mismo verso, cambiamos dos veces el pie forzado, que es grave para nosotros aquí en el reto, aunque aceptamos que es difícil. El amigo Daniel también dijo, a este voy a enterrar, y era a este lo voy a enterrar. O sea que no podemos decir que uno lo cambió, el otro lo cambió un poquito, o lo cambió o no lo cambió. Y en la segunda también, que hoy yo te vine a enterrar, y era a este lo voy a enterrar. Yo sé que estamos comenzando esto de la candela del reto y vivirlo, y no es fácil, lo reconocemos, pero estas son las experiencias y esto es lo que nosotros asimilamos del cariño de la gente que reconoce que esto es difícil, y yo sé que ellos lo van a despedir a ustedes con un aplauso. Gracias por su presentación. Gracias. Eso no es fácil, no cualquiera lo hace, ¿sí o no? Dimas Oda, no es fácil, pero hay que hacerlo aquí en el Reto de Trovadores. Y es que 11 años tiene en la educación. Vamos a conocer al siguiente participante. ¡Ey! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Las Palmas, donde nací, una tierra excepcional, es a nivel nacional la más bella para mí. Aquí fue donde crecí y conocí la alegría, aprendí a escribir poesía y a cantar con tal decoro. Las Palmas, yo sí te adoro, Las Palmas, la tierra mía. Me motivó participar del Reto de Trovadores, ya que año tras año he visto a mis compañeros, amigos participar del mismo, hasta que este año tuve la oportunidad de incursionar, concursé y hoy soy parte del reto. En esta escuela, Rómulo Arrocha, soy docente del cuarto grado B en la tarde. Nos sentimos muy satisfechos y complacidos de haber contribuido en algo para que nuestro amigo y compañero Pablo Sanjur esté participando de este reto. Ahora es que yo comienzo, porque tengo la razón. Es más, en este pregón te lo digo ante el presente, y como no es suficiente, tú no aguantas un trompón. Para todos los seguidores de Mis Décimas y de mi canto, les prometo que este año en Reto de Trovadores el premio viene para la provincia de Veragua. ¡Oh, oh! ¡Eh! Aunque humilde campesino, pero soy buen trovador. Aquel que sienta temor, vaya tomando camino. ¡Uepa! Los que se encuentran listos para enfrentarse, pero en puro verso y rima, son Veraguas y Darienga. Así mismo, ¿dónde está la gente de Veraguas? A usted le toca entonces escoger entre nuestras cuatro guapas modelo, número 1, 2, 3 o 4. Usted me dice con cuál de las cuatro va, compay. No, ahí, allá, diga para que se escuche. La tercera. La número 3, ¿ok? Gracias a las otras chicas. Vamos entonces, atención con el pie forzado que dice así. Hoy te doy una arrastrada. Pie forzado, jurado calificador. Hoy te doy una arrastrada. ¿Queda clarito, público? Pie forzado, hoy te doy una arrastrada. Nos vamos en controversia de altura, en dos pies, en el torrente del gallino. ¡Picao, picao, picao de Panamá! ¡Gemia guitarra, sentimiento, muchacho! Thank you.
ay, 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 hombre, oiga la mujer bonita. Y ante la fanaticada que escucha la mejorana en la tierra chiricana, hoy te doy una arrastrada. Salazar, Paulo Sanjur. Mira, yo sé que tú vienes del área comarcal. No. De La Palma, de La Palma. Bueno, tú vienes de una región que francamente salen muy pocos cantadores, pero se está manteniendo a un buen nivel, a pesar que está comenzando hoy. Le dijimos que las salomas hay que acomodarlas un poquito. Eso va en el camino, usted va arreglando eso. Pero improvisa, mantiene la rima, la métrica, bastante bien para hacer la segunda salida que da, lo hizo bastante bien. El amigo Arcadio, usted es un joven que se atreve a cantar, no tiene miedo para cantar, agresivo, decidido a lo que va a hacer, también mantuvo metió una cuarteta muy bonita que me gustó, cómo produjo las cuartetas. De los cuatro versos primero, iniciaron sin botar el pie forzado, que es muy importante. O sea, mantienen el pie forzado, se concentran en lo que están haciendo. Los felicito a los dos. Gracias. Gracias, don Miguelito, por esas palabras. Oye, y realiza tus transacciones bancarias en tu Caja Amiga más cercana. Busca Caja Amiga en todos los comercios de tu comunidad. Y yo quiero saber dónde está la gente en Chiriquí que está disfrutando del reto. ¡Eso! Karen Peralta, ¿con qué venimos?
Bueno, Yera, definitivamente las personas se han dado cuenta de que hoy estamos conociendo diferentes roles que tienen nuestros participantes fuera del reto de trovadores. Y este que viene a continuación es albañil y dice que tiene la capacidad, escuche bien, de repellar una casa de tamaño normal en 4 días. Yo estoy que lo llamo. Vamos a conocerlo. Para el reto va el enviado de las tierras de Sonaja, y aquel que me va a atacar debe de tener cuidado. Yo me siento muy contento de haber nacido aquí en este corregimiento, Cativé de Sonaja. Para mí es un orgullo haber nacido en este humilde pueblo. En verdad no tengo palabras de decir lo tanto que yo quiero este pueblito. La primera vez que yo canté fue en el Jardín Mamatule, en los lotes de Pacora. Esa tarde estaba muy contento. Yo no sabía ni qué me pasaba de la emoción. Espero que usted lo piense, espero que usted lo piense. En esta misma ocasión, las cosas son como son. Yo tengo clara la idea, y aunque usted no me lo crea, eres un cantor chambón. Yo le prometo a mi gente que el reto viene para ver agua. Dios primero, voy con todo, no voy a creer en nadie. Uno por uno voy eliminando. Me siento muy contenta de que él haya sido seleccionado para este programa del reto de trovadores. Nos sentimos orgullosos de Germán. Este es un sueño para nosotros, este es un sueño para el corregimiento, y espero que le vaya muy bien a mi cuñado en especial. Yo le digo al colonense, yo le digo al colonense, igualmente al coclesano, que a los 9 me lo gano porque soy un veragüense. Rima a rima y pie forzado exigente, como es el reto de trovadores, es el turno para Veragua con los Santos. Así mismo, nieto de Chancleta, Germán. Venga por acá, compadre, porque a usted le toca escoger el pie forzado. Mire, le tengo 3 guapas muchachas allá. 1, 2, 3, usted me dice cuál número le gusta. Voy con la tercera. La número 3, ¿ok? Despedimos a las otras 2 chicas. Vamos a ver entonces a conocer el pie forzado. Dice así: con esta quedas sembrado. Pie forzado, con esta quedas sembrado. ¿Ah? Pie forzado, muchachos, atención. Con esta quedas sembrado. Nos vamos en 2 pies, controversia de altura, en el torrente del gallino picao, picao de Panamá. Ahí va, sentimiento, guitarra. Yo me voy mañana, oiga la mujer bonita. Óyeme bien, musulmán. Óyeme bien, musulmán. No sé si eres guerrillero. Hoy te llevo al bramadero pa' que respete a Germán. Cantes como un hombre, con esta queda sembrado. ¡Ay! ¡Yo agüita! ¡Na, na, na, na! ¡Ay, morena! Yo soy un profesional. Y escúchame, compañero, que yo soy el bramadero en el centro del. Bien bonito y a pluma de Germancito, con estas queda enterrado. ¡Ey! ¡Ay, na, 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 na! ¡Ay, la mujer bonita!
cosa te diré, que yo lo supero a usted en el terreno que sea. Yo manejo bien mi idea en un verso improvisado. Escucha y ponme cuidado en mi verso de Espinel y acéptalo, Artiel, con esta queda sembrado. En el verso improvisado, yo no le pongo cuidado, yo pico como el ají, y en tierra de quedo chiquí, hoy quedas aquí enterrado. Suena la campana, don Kiko Rodríguez. Adelante. Amigo Germán Rodríguez. Así es. De Albañil a Trovador, le felicitamos. Gracias, gracias. Le felicitamos. Muy bien dominada la voz, la improvisación, pero en el primer pie, en el octavo verso, tuviste un parpadeo, pero bueno, eso es producto de que es el primer escenario, se va en el camino, se van enderezando las cargas, como se dice, te felicitamos. Acá mi amigo Abdiel Córdoba, muy buena saloma. Te amero, tiene una saloma hermosísima, buen dominio de vocación y del torrente. Pero lastimosamente tú lo tienes que entender que botaste el pie en dos ocasiones, botaste el pie forzado. De todas maneras, adelante muchachos, ánimo y sigan adelante. Gracias. Bueno, y para todas las personas que están consultando en mis redes sociales sobre mi vestuario, hoy me estreno como diseñadora. Muchísimas gracias a la marca étnica by Karen Peralta. Usted puede también solicitar todo su tipo de pedidos a través de étnica by Karen Peralta@gmail.com, étnica by Karen Peralta en Instagram. Y es que también, pues, un abrazo enorme a todas mis modistas y artesanas que me tienen mucha paciencia. ¡Mua! Aparte de todo eso, quiero recordarles que hay baile con el Doro. Dorindo Cárdenas, tire su pasito si todavía no se decide venir al reto. Venga, porque los que están aquí ya gratis van a disfrutar ese baile. Dimas, ¿tenéis pareja? Sí, señor. Estoy bien solicitado para bailar la música del premier Dorindo Cárdenas. Al regresar...